Pues ya estoy bien, lo digo de entrada porque hay mucha gente que ha preguntado por mí y bueno, estoy estupendamente bien, ya me han quitado las grapas, ya puedo ir a los aeropuertos sin pitar y nada, me encuentro muy bien. Os voy a enseñar las cosas que fue el premio de los concursos de Beauty Visting, que gané dos categorías y bueno, simplemente lo enseño porque hay muchas de vosotras que me habéis pedido que lo enseñe. Aunque yo lo estoy enseñando poquito a poco en el blog y los swatches con las fotos más detalladas, ahora voy a dar una pasada más o menos rápida para que las que no estéis en el blog más o menos veáis en qué consistía el premio, ¿vale? Voy a dejar pues por aquí mismo la dirección y os pasáis, lo veis más tranquilos y bueno, si veis que hay cosas que faltan, tranquilos que llegará. Las cosas llegan, despacito, pero llegan. Lo primero que vi y justamente por el 3G del móvil lo estuve mirando en el hospital para ver si me compraba alguna, fue esto, que yo cuando lo vi ya vi esta imagen y yo ya sabía todo lo que era, porque claro, rojo y con el 8, pues, ¿qué es? Bueno, pues es el bálsamo reparador de Elizabeth Arden, que no quiere salir, para la uña, para los labios, para el frío, los nudillos, los codos, todo. Y la verdad que cunde un montón. Para las que seáis un poquito tiquismiquis con los olores, os recomiendo que lo oláis antes. Y porque el olor es un poco entre naranja y romero, todo junto. Lo siguiente que vi, pero era por tamaño del paquete, era una mascarilla de Ella Paprosska. Que bueno, sinceramente, yo esta casa no la conozco. Supongo que por lo que he leído por ahí, os metéis en Google y lo buscáis, pues es una de estas de calidad, claro. Una mascarilla para la cara y tiene propiedades del Mar Muerto, me parece a mí que he podido leer por ahí. Ha sido esto, que es un paint pot de MAC, pero es de la colección esta que salió en primavera, que es así un poquito más en crema, es tipo mousse. Y es el tono Rich Thrills. Es un gris medio plata. La verdad que está chulísimo, pinta muy bien, pero no podemos insistir mucho a la hora de aplicarlo porque no lo podemos llevar. Yo esto lo aplico con el dedo y la verdad que hay que tener cuidado porque con el dedo o con el pincel, ya lo he probado de las dos maneras, si insistes mucho, se va. Bueno, ya sé que voy a piñón, no hace falta que me lo digáis mucho, pero es que son muchas cosas. Así que lo siguiente es esto, que bueno, habrá muchas que sabréis lo que es nada más leerlo. Bueno, pues es la sombra esta de la colección de la luna de Givenchy, que viene así en una cajita muy mona. Ahora se me van a caer todos los pincelitos, pongo la mano debajo. Y es que trae tres pincelitos aquí debajo. Os lo enseño, es una esponjilla de estas inútiles, es una esponjilla, pero esta es bastante más especial, es tipo caucho, es como para difuminar, esta le veo yo más práctico, y después este biselado que es de pelo natural, ¿vale? Y la sombra viene así la mar de bonita, con su espejo y las sombras así. Los tonos se ven mejor un poquito más de lejos porque no se quema con con los focos, ¿vale? Bueno, pues una sombra negra mate y una sombra así color champán suave y tiran con base amarilla. Ha quedado claro. Bueno, pues lo siguiente que ha salido es esta paleta de NARS. Es la Cap Ferrat. Y es así, no la voy a swatchear. Bueno, viene con su espejito, ¿vale? Con su plástico protector y para que veáis los colores. Es un azul celeste, un verde medio y un verde tirando a... Un verde tirando a caqui, marronáceo, beige, llámalo como quieras. Es que soy muy mala para describir colores. Bueno, lo siguiente es esta colonia de Estée Lauder. Está ya más que sobeteada, está usada ya. La verdad que a esto tengo que decir una cosa, a Isma, si me estás viendo. Hija mía, ¿cómo os has acertado? Yo soy muy tiquismiquis para los olores y
Y soy muy especial. Entonces no me gustan los olores cargantes ni esos dulzones pesados porque me dan dolor de cabeza, no por otra cosa. Bueno, si para mí el verano tuviera un olor, olvidaros de las cremas de estas para poneros morenas, porque es este el olor que tiene el verano para mí. Y bueno, me encanta. La verdad que es un olor riquísimo. Y os recomiendo que si no la conocíais, porque, bueno, si no la conocéis, porque yo no la conocía, era lo que quería decir, que os acerquéis a algún sitio a olerla, porque es una pasada. Increíble, de verdad. Una pasada. Bueno, y en pedazos de neceser de Moroccan Oil, no podía faltar el aceite Moroccan Oil. Y en tamaño original. No lo he probado todavía, siempre se me olvida dentro del neceser. Y bueno, eso es porque ya tengo que empezar a sacar las cosas y colocarlas cada una en su sitio. Pero es que estoy muy liada. Bueno, pues una cosa que me sorprendió mucho fue esto, ¿vale? Y vosotras diréis, ¡ay, gloss! ¿Esto qué es? Bueno, pues viene en su fundita de tela, como suelen ser las cosas de Chanel. Y aquí. Le voy a quitar el plástico protector porque si no, no vais a ver nada. Bueno, es un estuche con su espejo, lo tapo y sus esponjillas. Que, insisto, ¿para qué ponéis esto? Bueno, pues esto es, como podéis observar, son sombras de ojos en crema, ¿vale? Y el efecto es así como bastante brillante y transparentoso. Queda chulísimo. Yo ya he hecho mis indagaciones, como podéis ver ahí los dedos pegados. Ahí se ven las huellas. Y nada, viene un color beige, un color blanco así nacarado, un negro mate y un burdeo. Estupendo, la verdad, me ha gustado muchísimo. Bien, pues la siguiente cosa que os voy a enseñar, y voy a piñón, ya lo sé, es una sombra en crema de Bobbi Brown. Es la 13 Opal, para que le interese ir a verlo al stand. Y es un blanco, pero es un blanco que no se queda blanco, se queda como rosáceo. Yo la llevo ahora mismo en el lagrimal. ¿Veis cómo queda? Bueno, pues así queda. Ya está. Bien, seguimos. Bueno, me mandaron esto, que trae, viene así, ¿vale? Y bueno, trae abajo los tres pincelitos. Los que trae son distintos. Trae uno en resto natural. Trae, si puedo sacarlo, uno biselado. Pero este es sintético, es para mojado. Y otro sintético plano. No sé si lo estáis viendo bien. Pero bueno, más o menos con lo que os estoy diciendo, os estaréis haciendo una idea. El caso es que le viene así con su espejo, ¿vale? Y la sombra viene así. Se le van los brillitos estos azules que tiene. No sé si vuelven porque no la he probado bien. Todavía no he indagado lo suficiente, ¿vale? Pero deciros que no es una sombra en polvo. Es como, creo, porque yo tampoco lo he visto en directo así en persona, el delineador de Kryolan que hay como en tableta, pues yo creo que es como esto. Porque esta sombra, aparte de poder usarla en seco, que me extraña que se pueda usar en seco, porque ya os digo que es bastante que no va, ¿veis? Se queda así. Pues yo creo que es que se usa más en mojado. Y en mojado, pues esto vale para hacerte delineados y bueno, y supongo que también como sombra normal, usarla así en húmedo. Así que nada, cuando ya vaya usándolo más, ya os diré. Lo único que me ha hecho para atrás es eso, que se le va ese azul tan preciosísimo que veis ahí. Y se me ve ahí donde he puesto yo la zarpa. ¡Ea! Bien, pues otra cosa que me ha encantado, que he usado y me ha gustado mucho, es el pigmento de MAC. Este es, espera que lo saco y lo ves. Bien, pues como os decía, este es el Aurora.
Es de la colección de Daphne Guinness. Daphne Guinness. Y vosotros le diréis, ¿quién es esa? Bueno, pues esa es, digamos que la heredera de este cervecero, de la industria esta cervecera que hay, Guinness. Y la chavala, dirás tú, ¿qué estudios tienes? ¿Qué? Pues mira, estudios no lo sé. Pero la chavala se dedica a irse de desfile en desfile y es una gran coleccionista. De trajes prêt-à-porter. Y después dirá la gente, Arroín no vea el dinero que tiene en eso. Bueno, y esta tiene más delito, porque una no va de prêt-à-porter a comprar tomates a la frutería de la esquina. Bueno, después de mi crítica constructiva a esta señorita, Daphne, ponte las pilas, ¿eh? No quiero enterarme de que vayas a comprar tomates vestida de Vittorio Luquino. El caso es que el pigmento es así. También puede ser así, no lo voy a doblar mucho, que puedo hacer aquí un estropicio importante, ¿vale? Y es así, y es... ¡Ay, por Dios! Que se me ha ido. Y es así. También puedo deciros que es así. En el centro llevo verde, pero ahí en el párpado, así más o menos, creo que se nota, es el que llevo. Así que nada. Me ha gustado mucho, se trabaja súper bien, el color es preciosísimo, es como si fuera un topo tirando a rosado. Es una cosa preciosa, súper ponible y súper combinable. ¡Ea! Bueno, pues sigo a piñón y os voy a enseñar una cosa que ahora mismo he visto varios vídeos y está así como muy de moda, ¿vale? Bueno, pues lo que me mandó Inma fue esto. Y, bueno, exactamente no sé si fue Inma, pero yo siempre me dirijo a ella, ¿vale? Viene con su estuche de esto y es esto que hace así, ¡plas! Y se sale el plástico. Bueno, pues nada, que el que me ha tocado es el de azul marino, que estoy encantada porque no podría haber sido otro mejor, porque me encanta, me encanta. Y bueno, pues nada, que es precioso, lleva un color así... Es todo así como en satinado y en brillo. Este, por ejemplo, esta sombra oscura es en satinada. Esta es en brillo, que es así como... A mí me recuerda mucho a un lápiz que tengo yo también de Dior, que es Blue Jean. Bueno, pues más o menos yo creo que viene a ser así. Y este que es como un celeste palo, una cosa así, una cosa muy suave, ¿vale? Viene también con sus pincelillos, uno de ellos se me ha escapado cuando he hecho plas plas y nada, se cierra así y se abre así, se cierra así y se abre así, coco. Bueno, y otra cosa que me han mandado ha sido esto, y es un Mineralize Skin Finish, ¿vale? Es el tono Light Sky Pate, ¿vale? Y digamos que esto se puede usar ya como lo último que te das en la piel así para darte un poquito de luz. Es así, los colores lo voy a alejar y lo vais a ver mejor. Así lo veis mejor. ¿Veis? Igualmente en el blog hay fotos, así se ve bien. Lleva ahí como un popurrí de colores. Y bueno, y vosotros diréis, ah, ¿y eso cómo queda? Bueno, pues mira, lo llevo aquí. No sé si lo notáis. Claro, que es un neceser sin un labial, pues no es nada. Así que nada, me venía este. Es que son transparentosos, ¿vale? El color es este. Es como un morado azulado, que es este. No queda tan, evidentemente no queda tan bestia, pero bueno, aquí lo veis, es un, evidentemente es un morado, pero no queda feo, o al menos eso me parece a mí. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por preocuparos por mí, y nada, muchísimos besos y nos vemos en el próximo. ¡Chao!